Bueno, aquí estamos de regreso. Así van nuestros churros. Y miren, ya quedaron. Miren qué bonitos. Miren esto, chicas y chicos. Muy recomendada la receta. Y miren, aquí ya tiene huequito aquí perfectamente para que nosotros lo rellenemos. Entonces los vamos a rellenar de cajeta. Y van a quedar deliciosos, deliciosos. Hola, buenas tardes, qué gusto de estar aquí con ustedes. Espero que se encuentren bien donde quiera que ustedes estén. Hoy traigo una receta tradicional de México que espero que sea de su agrado. Y vamos a hacer unos deliciosos churros rellenos de cajeta con chocolate. Entonces espero que los preparen. Yo los voy a hacer para consentir a mis niños. Una buena idea para que ustedes consientan a sus niños también. Bellísima familia. Entonces vamos a comenzar y vamos a pasar con los ingredientes. Y bueno, vamos a necesitar una taza de harina, media cucharadita de sal, vamos a necesitar 70 gramos de mantequilla, 3 huevos, una cucharada de polvo de canela, vamos a necesitar azúcar, vamos a necesitar chocolate y vamos a necesitar cajeta. Bueno, entonces lo que les quiero comentar aquí es que los churros los pueden hacer solamente de azúcar si lo prefieren, o si lo prefieren pueden usar canela con el azúcar, o esto de los del chocolate igual es opcional. Yo lo voy a hacer así, es una idea que voy a mostrarles. Ya ustedes si lo quieren hacer así, pues ya lo hacen así, y si no, pues lo quitan. Y la cajeta, entonces yo tengo esta cajeta por acá, mírenla. Y es la que estaremos usando. Chocolate no voy a dar ¿cómo se llama? Cantidades. Bueno, vamos a comenzar. Se me olvidó mencionarles que esta es la churrera que voy a estar usando para hacer mis churros, porque esto me va a facilitar más rápido para hacerlos. Si ustedes no lo tienen, pueden usar una manga con este taponcito que va en la manga, y entonces ya se van acomodando y los van haciendo. Esta es otra idea que pueden usar. Entonces, se me olvidó comentarles que vamos a necesitar una taza de agua caliente también. Bueno, entonces aquí estamos, vamos a comenzar y vamos a poner nuestra taza de agua a calentar, y tiene que estar bien caliente, caliente. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a agregar la mantequilla. Miren esto. Bueno, entonces vamos a dejar aquí la mantequilla que disuelva. Le vamos a poner la sal. Es un medio de sal, entonces la vamos a poner ahí y vamos a dejar que se disuelva bien nuestra mantequilla. Miren, bueno, miren, ya en este punto ya está hirviendo el agua con la sal y la mantequilla, y le vamos a vertir toda la harina de un solo, miren. Y lo que tenemos que hacer es mezclar bien. Tiene que estar perfectamente mezcladita, bien diluida la harina ahí. Ok, entonces hacemos esto. Miren qué fácil es hacer estos deliciosos churros que vamos a hacer. Entonces ayudan un poco en las orillas de la cacerola, miren, y presionan un poquito para revolverlo, ok. Miren, entonces no tiene que quedar nada ahí de harina seca o grumos, miren. Entonces todos lo tienen que mezclar muy bien, ven, y miren qué suavecita va quedándonos. Y al mismo tiempo, ahorita que estoy haciendo esto, ya tengo mi aceite bien calientito allá, ya me está esperando para que comencemos a prepararlos. Ahora ya en este punto le voy a poner sus huevos. Mira. Entonces le voy a poner los 3 huevitos ahí. Y vamos a seguir mezclando. Ok.
Y lo tienen que retirar del fuego, ya no puede estar más ahí. Entonces lo sacan de ahí del fuego y se ponen a batirlo perfectamente, a incorporar los tres huevos con lo que ya habíamos hecho. Bueno, entonces yo me voy a quedar aquí haciéndolo y ahorita regresamos. Bueno, miren, yo tengo esta máquina, miren. Ya en otras ocasiones he hecho cosas aquí, trabajos aquí en la cocina con esta. Entonces me estoy ayudando con esta, miren. Y ya estamos así en este punto. Y si ustedes no la tienen, se pueden ayudar con esto, miren, también. Sí. Y si quieren, también se pueden ayudar con el globo. Entonces, yo me ayudé de esta maquinita y ya así me quedaron. Bueno, entonces, vamos a continuar. Bonita nos quedó, miren esto. Muy recomendada la receta, chicas y chicos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, yo tengo esta maquinita, entonces la vamos a acomodar ahí, miren. Y le voy a poner lo demás. Y vamos a trabajar con esto. ¿Ok? Entonces vénganse para acá. Aquí ya está hirviendo, hirviendo mi aceite. Y lo único que tenemos que hacer es ir así. Apretando. Miren esto nada más. Y aquí ya lo van a hacer al gusto de uno, como ustedes los quieran, grandes o pequeños, como ustedes los prefieran, ¿ok? Entonces miren, ahí está el primero que estamos haciendo y vamos a hacer otro más. Y el aceite tiene que estar hirviendo y le tienen que poner pues bastantito al sartén o a su freidora. Entonces miren esto. Entonces yo puse dos. Miren. Y van muy bien ahí los churros. Muy recomendada la receta, chicas y chicos. Espero que la preparen y me dejen sus comentarios, por favor. Bueno, entonces me voy a quedar aquí haciéndolo para que el video no sea tan largo y ahorita regresamos. Bueno, miren cómo nos quedaron, están bien buenos estos churros. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner aquí la canela en el azúcar, lo vamos a mixear, miren, bien revuelto. Que está así, vamos a pasar los churritos, miren esto, miren esto, qué deliciosos churros. Y así ya nos quedan nuestros churros, miren. Deliciosos, deliciosos. Vamos a hacer otro. Miren. Así. Y ahí tenemos otro. Ahora estos les vamos a poner aquí en la punta. Les vamos a poner el chocolate así. Miren. Qué delicioso. Los vamos a dejar por aquí, así, para que se estén ahí como secando un poquito. Bueno, aquí estamos de regreso, así nos han quedado, pero todavía no terminamos. Y lo que vamos a hacer es, con mucho cuidado, miren, trae un, ya trae ahí un hoyito. Entonces los vamos a rellenar con mucho cuidado y tiene que ser lentamente, no de golpe, para que vaya recorriendo bien la cajeta y queden perfectamente bien rellenados. Miren esto. ¿Okay? Entonces, acá tenemos el primero y lo vamos a dejar por acá. Y vamos a continuar con otro más. Entonces, el mismo procedimiento.
Vamos lentamente, lentamente. Y ya cuando llega hasta arriba, solito sale, mira. Y ahí está el otro. Okay. Entonces yo me voy a quedar rellenando los que me faltan, estos tres más. Y ahorita regresamos. Miren cómo quedó. De regreso, llegamos a la parte más feliz del todo el video y miren cómo nos quedaron. Miren, muy recomendada la receta, por favor, ahí prepárenla. Y miren, vamos a agarrar esta que miren, ya está, así de cómeme, cómeme. ¿Sí ven cómo está? Entonces vamos a probarlo y miren, con qué se lo pueden tomar, con un delicioso cafecito. A probar. Están delicioso, delicioso, delicioso. Está riquísimo. Muy recomendada la receta. Les va a gustar, ahí déjenme sus comentarios, vean el video completo, denle like y nos vemos para el siguiente video. Bye.